El mundo se entere del desastre que se está causando en la Amazonía, de la devastación del ecosistema y de la salud de la gente, porque hacia otros países lo que sale es los miles de millones de dólares que produce la industria petrolera, los miles de millones de dólares que produce la minería y que produce el cultivo de palma, pero no se socializa los daños que están causando tanto en la gente como en el medio ambiente, ¿no? Esa zona geográfica abandonada o marginada del país es muy mínima y poca. Realmente la inversión que se puede adquirir o se observa en cuanto al pago de profesionales médicos es muy limitada. En cuanto a la inversión en recursos humanos, la inversión en infraestructura, la inversión en escuelas, colegios, en educación, en algunos aspectos es muy limitada. Es un problema gigantesco y el hecho de que es necesario de que existan las empresas petroleras porque generan recursos para el país. El problema es que no se invierte donde se generan los recursos. Debería de invertirse más en la Amazonía, en protección de la fauna, en protección de la diversidad ecológica que tiene la Amazonía, en protección de sus comunidades. Debería de invertirse mucho más. Debería ese recurso que se genera dedicarse un buen porcentaje para invertir en la Amazonía. Entendemos que debemos conservar. Y creo que todos los amazónicos estamos en eso. Creo que la mentalidad de los colonos y de los nativos de la Amazonía ecuatoriana entendemos perfectamente que tenemos que conservar. No queremos más destrucción de los árboles, de la selva, porque veo que estamos en peligro, lentamente estamos muriendo. Si he sido malo, que Dios me castigue. Pero creo que de malo no he hecho nada de malo. He sufrido por ellos. He dado toda la vida por mis padres. Y espero que Dios me ayude y me favorezca a mis hijos. No sufran como yo he sufrido. Para los gobernantes, en cambio, para los que viven en la ciudad, para los que tienen plata, para ellos no les importa. Lo importante es tener vehículo, carro, y ellos están conformes, tranquilos. Pero en cambio, los que vivimos, seremos nosotros los afectados. Y pues para nosotros la selva es un mercado para nosotros, es ir a cazar o coger cualquier fruta y comemos puro natural. We have lost, I think, as a people who live in our cities and who interact very much with the outside world, we have lost a direct connection to our environment. Es muy complicado cambiar la mentalidad de la gente cuando ya está acostumbrada a todo un servicio moderno, facilista. Claro, hay países en nuestro planeta que tienen 500 años, miles de años de estar más adelantados que nosotros, pero yo creo que teniendo estas alternativas de energía nos va a hacer más conscientes de lo profundo de ser humano, de la unidad, de la participación, de la solidaridad. Nuestra intención es que la gente se entere, ¿no? Y que se pueda desde cualquier parte del mundo poner un granito de arena, ¿no? Ya sea apoyando el trabajo que hacemos nosotros, el trabajo que hacen otras ONGs, que están otras personas que están apoyando a las comunidades, y también un poco como hacer presión al Estado ecuatoriano para que mejore la legislación y además para que la haga cumplir. Well, I think when you're talking about protecting the whole Amazon, information is a really powerful thing. Many of these indigenous groups just don't have access to the sort of information that we do as outsiders. So I think that yes, building on commonalities in experiences can be really important, but I think that what keeps the Amazon so unique is the differences between these people. Una de las soluciones sería por ahí, cambiar de mentalidad a que solamente lo que dictan desde el exterior viene acá, no, mantener nuestras propias costumbres y culturas. Yo palpo cuando voy a otros lados de que el amigo o la persona que está al lado ni le interesa si el de lado se muere o se desmaya, no, cada quien vive su mundo y eso no tiene que ser así, tiene que existir nuevamente la solidaridad, el compañerismo, el apoyo. Se acabaría el mundo. Vamos a lamentar tarde. La vida de nosotros ya no sería vida. Todo mundo vamos a vivir enfermos. Y a largo plazo morir es lo más terrible. Por eso es que a nosotros, aun cuando hemos sido perseguidos, muchas de las veces, nosotros hemos dicho, más vale morir del contado que a plazos.
Estamos hablando las últimas voces de proteger la naturaleza. Esta reunión es para preparar una nueva guerra. Una nueva historia para defender nuestro territorio. Damos mensaje a los petroleros de que tengan mucho cuidado en venir a nuestros territorios. Queremos preparar equipos de acción, promoción, difusión. Queremos un abogado. Un abogado confiable, un abogado donde proteja nuestros derechos. Nuestro problema más grande es la falta de un sitio donde la gente ponga la denuncia y la falta también de recursos para poder contratar abogados que se pongan al servicio de los afectados, ¿no? Porque la compañía viene con 4 o 5 abogados. Hay 2 alternativas, o tienen que desaparecernos o tienen que mantenernos. A veces quedamos así tan despistados que no sabemos si continuar o coger nuestras cosas y irnos cada quien a nuestro sitio. Pero el convencimiento que tenemos de mejores días para la gente nos hace mantener aquí y seguir en la lucha. Esa ha sido mi misión, luchar por el medio ambiente. Por la discriminación que ha habido del hidrocarburo, eso. Even though it pains me to read, you know, articles about, you know, salmon population declines, how does that affect me in my daily life? You know, not too much, you know. But these people who know the minute changes, you know, they know, for example, they know the time that every bird makes, you know, wakes up in the morning, you know. They know about each of these animals and they perceive the declines. They perceive what's happening to the environment in a way that I, as an outsider, can't without a lot of time and effort. The best thing you can do is to talk to the people who need the help and learn from them. Let them teach you what they need and let them teach you what they have to offer. I think the world needs a change in mentality. A change in view of each other. Less competitive, more unified. Patunagi vinyawe, patunagi vinyawe. Hey, we're not at all.